Good afternoon, teacher. Good afternoon, mister. Afternoon. Good afternoon, teacher. Afternoon, hello. Ok, chicos, buenas tardes. Hello. Esperemos 2 minutos más que terminen de ingresar sus compañeros para empezar todos un solo trabajo, ¿sí? 2 minutos más. Mientras, while this, I will share with you a link where you are gonna work, we're going to work together. This is like a evaluation. I would like to know if you have understand what we were checking yesterday. Okay. Copiar vínculo. Okay, chicos. Les voy a pasar un enlace. Únanse, por favor. Únanse a este enlace. Okay, students, we start. Okay, as you can see, you can start working in this. This is like a PowerPoint online. We are going to create some slides practicing and telling what we understood about the topic we have been checking during this week. First of all, we are gonna work with there is and there are. There is and there are. So what are you going to add? What information you are going to add in these slides? How do we use it? How do we use it and what do we use for? So how do we use there is and there are? And what do we use for? In order to paste information, to add information, you are going to be clicking here. As you can see here, says nota adhesiva. Nota adhesiva. Here you click and you will be able to write information whatever you want, right? Here above, you can give colors. Okay, colors and all of this. You click guardar, save, and it will appear like I did right now, but in this moment I'm going to click cancelar. Okay, there are, how do you use it? ¿Cómo utilizamos there is, there are? ¿Para qué lo utilizamos? Those are the questions. Analicen por 2 minutos, recuerden para qué utilizamos. ¿Qué, primero que nada, qué significa there is and there are? Ay, ay. Ay, ay, no sé. Ay, de existencia. Entonces ustedes van a indicar aquí para qué utilizamos el there is y there are, ¿sí? Entonces, ustedes ponen lo que ustedes consideran en sus propias palabras. Puede ser en español, obviamente no van a escribirlo todo en inglés. Ejemplos que vayan a dar. Si los dan, por favor, en inglés. ¿Sí?
Entonces, usted puede poner, utilizamos there is, there are, para denotar existencia de algo. Trabajen, por favor, lo necesario. No manipulen ya el cuadrito que está aquí, sino que usted vaya hacia la parte de aquí, en esta barra que tiene. Aquí dice nota adhesiva, este cuadrito. Nota adhesiva. Tú das clic allí y puedes agregar tus comentarios. ¿Ok? Comiencen a trabajar, por favor. Vamos, tenemos 5 minutos para completar rápidamente. ¿Qué significa there is, there are? ¿Cómo lo utilizamos? ¿Para qué lo utilizamos? Y un par de ejemplos. Muy bien. Y no olviden poner su nombre al final para poderle poner su actividad en clases. Si ya no entran aquí, porque ustedes son varios, son bastantes estudiantes, vamos a hacer clic en la parte de acá arriba para agregar más slides, más páginas. Ok, por cronómetro, 5 minutos. Comenzamos. Porque vamos a ver, what is there is, what Mister, is there are, Mister, we are going to see prepositions, demonstrative, tell me. Dígame, Mister. Mister. Dígame. Le estaba abriendo el móvil porque la computadora se bloqueó, creo, porque solamente me sale la imagen. Ya. Y me está descargando una aplicación. Ya. A ver si puedo tener un poco más que 5 minutos. Ya, ok. Teacher, también igual, yo. Buenas tardes. Buenas tardes, ok. Estoy descargando la aplicación. No tengo espacio. Yo igual, Mister. No tengo espacio. Yo también no tengo teléfono. Profe, tengo que descargar esa aplicación. Pero si ustedes tienen abierto su Gmail, ahí en las herramientas de Gmail, ustedes lo encuentran de forma online. Yo sí tenía abierto, pero no me permitió. De una me mandó a descargar la aplicación. Lo mismo me pasa a mí. También tengo abierto, pero de una, como dice la compañera. Teacher, ¿tenemos que colocar en inglés la respuesta o en español? Puede ser en inglés y en español, utilizando los dos. Tienen que darme ejemplos, eso sí tienen que dármelos en inglés. A ver, aquí alguien ya me borró la información que yo tenía. Estoy diciendo que no manipulen el que yo ya hice. Teacher, ¿se puede decir qué es lo que va? ¿Me puede repetir, por favor? ¿Perdón? ¿Se va a poder repetir lo que va en la nota? ¿Lo que iba en la nota? Sí. Tengo que escribirlo nuevamente porque lo han borrado. Un ratito. Mister, pero a lo que uno está haciendo, escribe y no sé si se borra automáticamente, pero escribo y nuevamente se borra. Que alguien está haciendo rayas y a la final borrando lo que estamos haciendo. O sea, tal vez porque ya le puse el nombre. A jugar en vez de ponerse a trabajar. Ok, estamos hablando de lo que es there is, there are, miss, la que me estaba preguntando, la señorita que me estaba preguntando. ¿Cómo utilizamos there is, there are y para qué lo utilizamos? ¿Sí? Ok. Profe. Ajá. Una preguntita, es que antes se me fue el audio y no lo entendí bien. Hay que poner en ese link que nos envió, ¿para qué se utiliza el
el there is y el there are. Uh-huh. Yes. Yes. There are. Okay, chicos, hasta allí nomás. Hay que actualizar la información, ¿sí? Los que pusieron un nombre, chévere. Puntos extras. Okay, voy a salir de acá, me voy a una nueva diapositiva. Teacher, estaba haciéndolo y cerró una vez que recién estaba descargando la aplicación. Yo también, profesor, recién estaba haciendo. Sí, a mí también me pasó lo mismo. Por lo consiguiente. Queremos que se abra PowerPoint. Hola, Mili, licenciado. Bueno, lo bueno es que ya la tienen descargada, pero en una próxima actividad ya aprovechar el tiempo. Listo. Ok. Hacemos rápidamente una recapitulación de los puntos gramaticales que hemos estado viendo, porque ustedes ahorita lo van a poner en práctica mediante un speaking. Entonces van a trabajar solos para que pueda, quien no tiene cómo grabar en Zoom, pueda grabarse con su celular, más que sea, ¿sí? Y ese video pues lo sube a cualquier plataforma con tal que le genere un enlace y me lo pueda compartir. Ok, how do we use there is and there are? There is and there are. Okay, vamos trabajando aquí. There is and there are. So we use them to indicate existence. To indicate existence. Para indicar existencia de algo. Example. Can somebody give me some examples? Examples. There is. There is a cell phone on the table. Another example. There are pencils. There are some pencils in the desk. Okay. Recuerden que si estamos siendo específicos, si somos específicos, vamos a utilizar números, etcétera. Por ejemplo, there are 5 pencils in the desk. Pero si no estamos siendo precisos, vamos a utilizar cuantificadores. Ellos son some and any. Some and any. En singular siempre vamos a utilizar a y vamos a utilizar am. There is a cell phone. ¿Cuándo utilizo am? ¿Quién recuerda cuándo se utiliza am? Cuando la otra palabra comienza con vocal. Así es, cuando el sustantivo empieza con vocal. Por ejemplo, there is an apple. Hay una manzana en la refrigeradora. There is an apple in the refrigerator. There is an apple. There is an apple in the refrigerator. Okay. Let me write it. There is an apple in the refrigerator. There is an apple in the refrigerator. Hay una manzana en la refrigeradora. Entonces, siempre que vamos a referirnos a un singular, obligatoriamente tenemos que utilizar el a y el an. There is a. There is a. There is a. There is a. Cuando nos referimos a sustantivos contables, tenemos los sustantivos contables e incontables. Contables e incontables. Como su nombre mismo lo dice, los contables son aquellos que se pueden contar. Los incontables son los que no se pueden contar. Ejemplo, las manzanas, los celulares, los lápices,
las servilletas, las mesas, eso se puede contar. Ahora, objetos que no se pueden contar o productos que no se pueden contar, por ejemplo. Los números. Los números. El agua. El agua. La leche, el aceite, las estrellas, el azúcar, el arroz, ¿no es cierto? Porque no decimos un arroz, dos arroces, tres arroces, cuatro arroces. It doesn't exist that. So, for that, we're going to use some. Para decir, hay algo de arroz en la refrigeradora. There is some rice. In the kitchen, en la cocina. There is some rice in the kitchen. Ahora sí vamos a decir dos sacos, tres sacos. Ahí sí ya vamos a ser precisos, ¿no? Y se está contando. Pero porque estamos utilizando unidades de medida, que son las libras, que son los kilos, que son los quintales, etc. Entonces, miren, utilizo there is an, con productos singulares contables. There is an con productos sustantivos contables. Utilizo some cuando los productos son incontables. Y los productos incontables no tienen plural, todos son en singular. Rice, sugar, water. Entonces no decimos rices, no decimos sugars. Ya si son sugar daddy, sugar mommy, ahí sí los cuentan. Pero el sugar que utilizamos para el café, esa no. ¿Ok? Entonces, there is some rice in the kitchen. Ahí utilizamos some, porque son productos incontables. Another example. There is some... There is some sugar in the bag. Hay algo de azúcar en la funda. ¿Okay? Hay azúcar en la funda. There is some sugar in the bag. Lo podemos traducir como el hay algo o hay. Simplemente el hay. Hay azúcar en la funda. There is some sugar in the bag. ¿Ok? ¿Entendido hasta allí, chicos? ¿Entendido? ¿Preguntas? O sea, el AN es para los productos contables. El A y el AN para los productos contables singulares. Singulares. Ah, ya. Yeah. Utilizo si A. Cuando el sustantivo empieza con consonante. Utilizo AN cuando el sustantivo empieza con vocal. Vocal. ¿Sí se nota? ¿Y Ani, ¿para qué servía? Ani es pregunta. Sí, yo voy para el uso de Ani, ¿ok? Entonces, como pueden ver, there is an apple in the refrigerator. Ahora, utilizo some para los productos importables. ¿Y si es un producto, o sea, en plural? ¿Producto contable? Sí, ajá. Ya, voy con un ejemplo. Entonces yo tengo, there is a cell phone on the table. Entonces para plural ya no es there is, sino ¿cuál? Are. Ahora, si tú quieres ser preciso y conciso, there are five cell phones in the desk. On the table, sorry. Sigamos con el mismo ejemplo, on the table. On the table, la mesa. There are five. Pero si tú no quieres ser preciso, si tú quieres nomás decir que hay algunos, vamos a utilizar some. There are some cell phones on the table. Entonces, some se utiliza en las oraciones afirmativas, tanto para sustantivos contables en singular y en plural. ¿Sí? Tanto para sustantivos contables e incontables en singular y plural. Aquí en este caso, pues, es el caso de plural contable. Aquí, bueno, estamos siendo exactos, pero acá, como estamos siendo inexactos, there are some cell phones. Hay algunos teléfonos en la mesa. Hay algunos, no, pero no sé cuántos. Estamos siendo inexactos.
¿Sí? Entonces, miren, se lo utiliza con el plural inexacto, se lo utiliza con el singular incontable. Los incontables siempre van a ser singulares, no hay plurales incontables. No hay arroces, no hay azúcares, no hay aguas, ¿sí? Entonces, ¿cuándo utilizo el any? ¿Cuándo utilizo any? Ya lo vamos a ver. Para pregunta. Para oración. Cuando es pregunta y negativa. Ajá. Any, entonces aquí les pongo el signo. Para oraciones negativas. Oraciones negativas. Y para interrogaciones. Any, para negativas y para interrogaciones. Examples. There is not any apples. There is not any apple. O apples, puede ser singular o plural, ya depende de la situación. There is not any apples on the refrigerator. In the refrigerator, ok. There is not any sugar on the bag. There is no sugar in the bag. Ok. Preguntas. Con preguntas sabemos que utilizamos de la forma invertida. Is there any sugar in the bag? ¿Hay azúcar en la funda? Is there any sugar in the bag? Is there any rice in the kitchen? Is there any rice in the kitchen? ¿Hay algo de arroz en la cocina? Is there any rice in the kitchen? Is there any sugar in the bag? ¿Cuáles van a ser las respuestas? Yes, respuestas cortas. Yes, there is. No, there isn't. Ok. Aquí la contracción. There is, no, there isn't. Y la forma plural que también puede ser yes, there are, no, there aren't. ¿Sí? Espera un ratito. Pues. Okay, students, we continue. Sorry for the interruption. This is the use of there is. This is the use of there are. Okay. Now we continue with the use of demonstrative. What are the demonstrative we were checking during this week? What are the demonstrative we were checking? I let you remember one. This. What are the others? What are the others, students?
There is, ya vimos there is, there are. This, esta, o esto. That. Yeah, but I am not asking for the meaning. I am asking about what are the demonstrative we were Certa. Checking. They are four. What are those that. Demonstrative? This, that, perfect. What is the order? This, perfect. Perfect. Those, perfect. Those. Okay, nice. When do we use this? This for singular, for near singular. This for near singular. That for far singular. ¿Qué significa near? ¿Qué significa far? Cerca y lejos. Cerca y lejos, muy bien. Cerca y lejos. This for near singular. And those for far plural. Sorry, I have to correct here, plural, near plural. Okay, there, this, that, yep. This, and there. Those. And those. And okay, those. Examples. This is my new laptop. This is my new laptop. Esta es mi nueva computadora. That is my new car. Ese es mi carro nuevo. Those are some plants. These are some plants. Some plants that I bought yesterday. Entonces tenemos aquí que estas son algunas plantas que compré ayer. Y el último ejemplo, those are, those are the boys who work in the Prati. Okay. Those are the boys who work in the Prati. Ellos son los chicos que trabajan en the Prati. Recuerden, this para singular. Che, pero ahí, no era son cuando no, se utilizaba son cuando no quería explicar, cuando no quería especificar. Claro, aquí tengo these pero are some plants. Entonces tendría que especificar, ¿no? No, these are some plants. Esas son, estas son algunas plantas que compré ayer. Entonces no estoy especificando cuántas son. No, en la de abajo, digo. ¿En esta? Sí, en those, no, en la de abajo. Ese es. Aquí estoy presentando, ¿a quién estoy presentando? A los chicos que trabajan de Prati. Ajá. Ya, pero no está siendo específico. No se utiliza son cuando no se está haciendo específico. Es que en este caso no amerita, porque estoy siendo específico con los chicos que trabajan en Deprati, que obviamente en contexto ya tú los vas a ver que son dos, que son tres. Ah. Con las plantas también, pues vas a ver que son dos, que son tres, pero ahí sí da el contexto para ser inexactos. Ok. Ok, el último tema y nos vamos a la práctica. Prepositions. What are the prepositions we were checking? ¿Cuáles son las preposiciones que vimos el día de ayer? Prepositions. In. In. Between.
Under. ¿Se nos escapa alguna? No. Ok. Entonces, dentro de, encima de, abajo de, al lado de, enfrente de, atrás de, over, por encima de. Este over es más cuando está, por ejemplo, como vieron ahí el ejemplo de los pájaros sobre el árbol. Entonces no estaba, los pajaritos, no, es, este pájaro que vieron no estaba posado en el árbol, sino que estaba sobre, volando por encima de. Por ejemplo, cuando usted va en un avión, you are flying over Guayaquil. Usted está volando por encima de Guayaquil. ¿Ya? On es cuando está posado en una superficie encima de algo. Sí, entonces esas son las pequeñas diferencias. Ok, what are we going to do, students? Les voy a escribir las instrucciones aquí en, de lo que vamos a hacer. So we're going to put as a cover page, video practice. Ok, record a video indicating existence of something using there is and there are. Say five examples with things you have at home. Ok, entonces vamos a grabar un video indicando existencia de algo, utilizando there is and there are. Van a decir 5 ejemplos con cosas que tú tengas en casa. Entonces, antes de grabar el video ya debe tener listas 5 cosas. Pueden ser 3 en singular y 3 en plural. There is a glass. There is a cell phone. There is a pencil. There is an agenda. Okay? This is for singular. Singular. So now, there are 2 bags of butter. Hay 2 cajas de mantequilla. There are 2 chargers. 2 chargers. Imaginen que son 2. There are 2 glasses. Hay 2 vasos. Entonces así ustedes aparecen en su video, indicando existencia. Entonces ustedes se presentan. My name is Daniel Pozo Mieles. There are. Introducen su tema. There is, there are. Y dan ustedes sus 5 ejemplos. ¿Ok? ¿Entendido? Luego, en la segunda parte del video, vamos a utilizar demonstrative adjectives. Demonstrative adjectives. ¿Cuáles son los adjetivos demostrativos? This is a glass of water. Y ahí señalan algo que esté lejos y señalan con el teléfono. That, for example, I don't know if you can see. That is a window. That is a window. That is my television. Okay. Then you need to use at least 2 examples with that. Déjenme ponerles aquí. 2 examples with this, and with those. Okay? O sea, 2 de cada una. Sí. Ahora, el otro ejemplo es preposition. La otra parte del video, preposition. Entonces usted muestra, va a mostrar algo, qué sé yo, se me ocurre a mí que yo tengo aquí cerca. Tiene que aparecer su rostro. Ahorita porque yo estoy con la computadora. Entonces yo tengo aquí
una mesita pequeña, ¿no? I have here a short table, and I am going to use this table in order to practice preposition. So I am going to say, my pen is on the table. My pen is under the table. My pen, my pencil, sorry. A pen, I am confused. My pen is next to the table, okay? My pen is behind the table, okay? ¿Cuál otra se me está escapando? Then you can say, my pen is between the table and the glass. My pen is between the table and the glass. On off. In, on, under, next to, in front of. You can say here, in front of, behind. Over, you are not going to. No utilicen over. Entonces, eso, jóvenes. Van a encontrar en Moodle la hoja de cálculo donde, por favor, escriban claramente su nombre, su apellido. Es individual. Por favor, que su video esté, que tenga acceso. Póngalo para el público. Necesito verlo enseguida porque yo después, si usted me envía un video privado, no tengo acceso y por ende no lo veo y ahí es cuando vienen las confusiones. Va a tener hasta las 6 de la tarde para presentarlo, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Sí, una consulta. Le hablo a Daniel. Bueno, y solo tenemos lo que es singular, plural y las preposiciones, ¿verdad? Nada más. Aquí, sobre están, las tres. Aquí están los temas. Hágale un capture. Déjeme ponerle en pantalla completa. Deje que aparezcan en pantalla completa. Mister, se graba por teléfono. ¿Sorry? Sí, se graba por teléfono. Lo puede hacer por teléfono y después usted lo sube a su Drive o a YouTube, lo que tiene que a mí compartirme es el enlace. Ah, ya. Uh-huh. Profe, otra pregunta. El día, como antes le escribí diciendo que el día de ayer falté y le dejé la explicación, pero y no discúlpame, es que por acá hay demasiada bulla estos vecinos y no logro entenderle bien. ¿Se puede hablar un poquito más alto? Ya mejor le escribo a WhatsApp porque ya se va a terminar el Zoom. Entonces, ya, ok. Listo. Cualquier duda al WhatsApp, chicos. Buena suerte. Hasta las 6 de la tarde sus videos. Bye, bye. Teacher, ya no se va a conectar ahorita, ya solo no. Hay que enviarlo. Sí. ¿Para que me vas a enviar el video? El video. ¿Todo eso? Sí. Teacher, ya no nos tenemos que conectar. Ya no, en Moodle va a estar la hoja de cálculo para que suban el video. En Moodle va a estar la hoja de cálculo para que suban el video. Ok. Chao, profe. Chao.